France, 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 France. ¿Mucha prisa? Muy tarde. ¿Desde cuándo vas a la escuela tan temprano? ¿Estás metido en algo como siempre? Oh, espera. ¿Tiene esto algo que ver con una chica? Sí, claro. Enamorado. Debo ir a la escuela. Ir a un escritor. Donovan enamorado. Donovan enamorado. Glenda. ¿Pero por qué no puedes decírmelo? ¿Cómo quieres convertirte en un escritor si tienes miedo de hablar de tus sentimientos? No quiero que en esta casa haya ningún secreto. O te devolveré al sitio donde te encontré. Creo que mejor iré a ensayar afuera. Hola. Chicos, espero que no hayan comido mucho esta mañana, porque como se los prometí, esto será escalofriante. Vamos, entra. Siéntate. Hey, Marisol. Y dije escalofriante, porque esto, niños y niñas, en verdad es... aterrador. Está con nosotros Noel Van Paolo, escritor de libros de terror, conocido en todo el país, en la radio y televisión. Por fin llegas. Hola, me quedé dormido. Calla. No hay problema, entra. Señor Van Paolo, él es Donovan y quiere ser escritor. Es muy talentoso. Siéntate. Bien, puede empezar. Tú y Donovan están... Tal vez. ¿Y Gino qué? Hay luna llena. Un búho ulula en la noche. Las nubes negras que pasan cubriendo la luna proyectan sombras negras en el nebuloso cementerio al borde de las dunas. Bajo la luna llena,
Una mujer corre por el cementerio sosteniendo un cesto. Allí lleva a su bebé. Corre como si su vida dependiera de ello. Mira hacia atrás constantemente. Una extraña criatura la sigue con saltos salvajes. Es un hombre lobo que intenta atraparla. Sube a una pequeña colina. El hombre lobo la sigue. Ella resbala e intenta mantenerse de pie, pero se cae. El cesto se le sale de las manos y rueda. Agónicamente, despacio, la mujer grita y llora. Ahora ve claramente al hombre lobo y se asusta. Quiere atacar al hombre lobo, pero siente mucho miedo. Corre hasta el camino, a la entrada del cementerio. A la distancia, se pueden ver los faros encendidos de un auto. Un hombre y una mujer se bajan de él. Un silencio muerto reina sobre las tumbas. ¿Alguien en este lugar? No hay respuesta. Regresan al auto y se suben con el bebé. Lentamente, las luces del auto desaparecen en la oscuridad. Ah, eso fue muy estremecedor, señor Van Paulo. Su historia causó mucha impresión. Todos se quedaron callados. ¿Alguien tiene una pregunta para el señor Van Paulo? ¿Donovan? ¿La historia que nos contó sucedió en realidad? Preferiría no hablar sobre eso. Es secreto de autor. Lo diré así. ¿Pudo suceder? O tal vez no. O quizá pasará en el futuro. Una historia puede volverse realidad. ¿Quieres ser escritor? ¿Has escrito sobre cosas que se supone que nadie lee? Cosas que no pueden verse a la luz del día. Esas son historias peligrosas, jovencito. Tú debes mantenerlas lejos de Ferlucci. Ferlucci puede hacer que esas historias se vuelvan realidad. Pero no diré nada más sobre este asunto. Llegó la hora de algo más alegre. Les presento una nueva iniciativa fantástica para los amantes del verdadero terror. El autobús del terror, con viaje al parque del terror. Para una divertida fiesta de cumpleaños o un viaje escolar. ¡Aplausos para el señor Van Paulo! Buena suerte con tus escritos, Donovan. Pero ten cuidado con Ferlucci. El bus del terror.
Bien, niños, niñas, cállense por un momento, por favor, cállense. Habrá otra sorpresa pronto. Nuestra excursión escolar anual, bueno, aún no sé a dónde iremos, pero... los mantendré informados. Y ahora les daré las notas de sus historias. Y empezaré con la nota más alta. 9/10, es excelente. Felicitaciones, Donovan. Eres un verdadero poeta. Sugiero que leas tu poema bien fuerte frente a la clase. Vamos. Es muy bonito. En serio, no solo la selección de las palabras, sino también la sintaxis. ¿Qué pasa? Es algo privado. Lea, 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 lea. Adiós. Sobre ese poema. Hasta mañana. ¿Sí? No, no se lo dirá nadie. No te preocupes. Está muy seguro conmigo. Oye, Chris, ten cuidado por donde caminas. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Me dejarás leer el poema? Marisol es la chica más linda que haya visto. Su cara es dulce y me hace sentir que existo. Quiero darle todo mi amor, porque la única para mí es... ¡Marisol! Perdedor. Gallina. Esfúmate, nena. Déjame sola. ¿Puedes guardar un secreto? Dame tu mano. No quiero. Es necesario. ¿Pero por qué? Tienes que jurar por tu sangre que no contarás mi secreto. ¿Qué? ¿Lo juras? Sí, lo juro. ¿Quieres saber por qué no me le enfrenté a Gino? Dime. Me da miedo convertirme en hombre lobo cuando peleé con él. ¿Hombre lobo? Sí. Esa historia que Nolvan Paulo nos contó fue verdad. Era yo. Mis padres me encontraron en el borde de un bosque. ¿Esto significa que tus padres no son tus verdaderos padres? La única cosa que Nolvan Paulo no dijo es que fui mordido por ese hombre lobo. Entonces eres un hombre lobo. Soy un hombre lobo. Buena historia, Donovan. ¿Pero sabes qué? Eres muy gallina para pelear. Cobarde.
bien, Donovan? Marisol me contó algo. Me dijo que cuando peleas, te conviertes en hombre lobo. Y me gustaría verlo. Un hombre lobo. ¡Hey! ¡Pelea conmigo! ¡Conviértete en hombre lobo! ¿Me vas a morder? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Haz algo! ¡Conviértete en hombre lobo! ¡Vamos! ¡Muérdeme o haz algo! ¡Haz algo! ¡Pelea con... ¡Gino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre detrás de él! ¡No deje que se escape! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Fíjala! ¡No deje que se escape! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cójalo rápido! ¡Se nos está escapando! ¡Vamos! Bien, vamos. Escribes historias muy bonitas, tristes. Me gustan esas historias. ¿Sabías que esas historias son la forma perfecta para vengarse de alguien? Sí. ¿Por qué no tomas venganza en tus historias? Toma venganza de esos niños tontos y yo me encargaré de tus compañeros de clase. ¿Qué te parece, Donovan? Tenemos un trato. Tenemos un trato. Mamá. Donovan, la cena está en el refrigerador. Estoy de un ánimo muy creativo. No puedo detenerme. ¡Cierra la puerta, por favor! No. Tienen que tocar el doble de rápido. El doble, vamos, sí. Papá. Hola, Donovan, ¿estás bien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Por Dios, está sangrando. Encuentro esto muy preocupante y llegaré hasta el fondo de esto, se los garantizo. Se necesitan dos para pelear. Pero sé quiénes son ellos y estoy horrorizado. Donovan también tiene parte de culpa. Apenas he podido hablar con él en estos días. Está actuando muy extraño. Le gusta actuar así, estoy segura. Sí, es un poco extraño, pero es un extraño talentoso. Y siempre a los extraños talentosos los intimidan. Yo hablo por... Bueno, este no es el punto aquí, él es pero... Él débil. Nunca se hace ver. No quiero que lo proclamen como un caso excepcional. Claro que aprecio que usted quiera tomar medidas, señor Friend. Pero creo que Donovan debe aprender a resolver sus problemas. Si fue el que nos causó, debe dar la cara. Pienso que el toque suave no lo hará más duro. ¡Eh!
Eres muy especial, Donovan. Escribes historias muy bonitas y tristes. Toma venganza en tus historias. ¿Alguna vez has escrito sobre cosas que se supone que nadie lee? Ferlucci puede hacer que esas historias se vuelvan realidad. Oye, ¿qué estás haciendo ahí, eh? Veamos de qué se trata. El autobús del terror, un viaje escolar a la ODE. ¿Qué es la ODE? La otra dimensión. Deberías estar en la cama, lo sabes. Podrías tener una conmoción. No deberías escribir, es malo para ti. Vamos, a la cama, vamos. Andando, camina. Cobardes. Son unos cobardes. ¿Cuántos de ustedes estaban allí? ¿Cinco? ¿A uno? Ah. Ven aquí un momento. Gino. ¿Le contaste a Marisol lo que pasó? Así que ella sabe la clase de héroe que eres. Bueno, ayer peleamos con un hombre lobo y ganamos. Siéntate. Insisto en que tienen que disculparse con Donovan. En una carta que escribirán aquí y ahora. Nos escuchaste ayer en las dunas. ¿No tienes nada mejor que hacer que seguirme? Se terminó, Gino. Terminamos. Yo solo pasaba por ahí. Deja de intimidar a Donovan. Bien. ¿Y cómo crees que pueda hacer eso? ¿Qué quieres que haga? ¿Se me ocurre algo? Esta tarde en las dunas. ¡Donovan! ¡Donovan! Hola. Mira, te traje estas cartas de Gino y esos otros matones. El profesor me pidió que te las diera. Tienes mucho valor. ¿Le contaste mi secreto? No, yo no le conté tu secreto. Según Gino lo hiciste. Gino miente. Él nos escuchó. Él me siguió. No, me siguió a mí. Aún está enamorado de mí. ¿Y estás enamorada? Claro que no. Te tengo a ti, ¿cierto? No, ¿le contaste mi secreto? No. ¿Segura? Sí. ¿Muy segura? Sí. Ya me tengo que ir, ¿bueno? Tengo que encontrarme con alguien. ¿Vamos juntos a la escuela mañana? Bien. Apreciado Donovan, lo que pasó fue algo muy terrible. Creo que no podría vivir tranquilo sin escribirte esta carta. La verdad lo siento mucho, Donovan. ¡Hey, Donovan! Oye, lo siento, no puedo entrar, me tengo que ir. Tengo que verme con alguien. Ya me tengo que ir, ¿bueno?
Tengo que encontrarme con alguien. Vamos. Hazlo. ¿Cumplirás nuestro acuerdo? ¿Dejarás de intimidarlo? Ella te traicionó, mi pequeño. Todos te traicionaron. Permíteme ayudarte. Permíteme tomar venganza. Vamos, Donovan. Escribe lo que tienes en tu mente. Escríbelo para condenarlos. Hazlo. Hazlo, Donovan. Hazlo. Autobús del terror, un viaje escolar a la otra dimensión. Ese día, los niños del salón 8B llegaron muy temprano a la escuela. El señor Friend fue muy cuidadoso en el viaje. Claro, Gino no hacía sino hablar como siempre. El autobús del terror solo llevaba un par de minutos en movimiento. Cuando de repente entró en la niebla, el autobús del terror empezó a transformarse. El castillo causaba escalofrío. Alma en pena. Blapono camina hacia Polly. El pequeño monstruo. ¡Perlucci! ¡Hazlo! ¿Pasa algo? No. Ah, Donovan, ¿qué? Qué bueno verte. ¿Qué pasa? Perdedor. ¿Quién hizo eso? ¿Donovan? Eso fue un accidente. No, no fue ningún accidente, Donovan. En mi clase no tienes por qué actuar así. ¿Quién hizo eso? Te diré una cosa, Donovan. Puedes decidir a dónde iremos en nuestro viaje escolar. ¿Qué significa eso? Lo está favoreciendo, profesor. Así son las cosas, Gino. Perdedor. Bien. Simplemente piénsalo muy bien y mañana nos dices cuál será. ¿El Parque del Terror? ¿Seguro? Porque aquí hay muchos alumnos que son muy sensibles. Estoy seguro. Bien. Será emocionante.
Donovan, ¿qué te pasa? Nada. Estás actuando extraño. Yo no actúo extraño, tú sí. Primero me dices que te gusto y luego vas y besas a Gino. Yo te vi. Donovan, lo hice por ti. Quería que Gino dejara de intimidarte. Y solo lo haría si yo lo besaba. ¿Mientes? No miento. Yo no te gusto. A nadie le gusto. A mí me gustas. ¡Ferlucci! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ferlucci! Oye, relájate. ¡Ferlucci! Oye, ¿quién es Ferlucci? ¿Es tu novia? Una vez tuve un gran amor, hijo. Y sabes, también se llamaba Lucy. A propósito, no funcionó. Las desilusiones son parte de la vida, Donovan. He intentado escribir una canción en los últimos 20 años. Una buena canción. Es todo lo que quiero. Pero no he podido. Ferlucci, es el demonio. Claro, y yo soy San Nicolás. Ahora ve a dormir. Ferlucci es el demonio. Sonny, ¿crees que si hago algo muy malo? ¿Sí? ¿Mamá me devolvería al lugar donde me encontró? Ella bromea, Donovan. ¿Entiende eso? ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Hice algo estúpido! ¿En tu historia tomas venganza de Gino? Uh-huh. ¿En el Parque del Terror? Uh-huh. ¿Y cómo puedes estar tan seguro que eso pasará? Ferlucci tiene el cuaderno. Yo mismo se lo di. ¿Estás seguro que no estás imaginando todo eso? Automático de Nolfan Paulo. Si es un fantasma, un vampiro, un hombre lobo o un inspector de impuestos, cuelgue ahora porque no le devolveré la llamada. Hola, señor Nol. Habla Marisol, la novia de Donovan. Estuvo en nuestra escuela el otro día. Donovan escribió una historia y, bueno, ahora Ferlucci la tiene. No digas ese nombre fuerte. El enemigo está escuchando. Escuchen. Tomen el autobús 66 temprano por la mañana a las 7:30. Se bajan en la estación número 6. Allí podremos hablar sin ningún problema. Están seguros aquí. Ferlucci no entra a la iglesia. Es terreno santo. No podrá escucharnos aquí. Ah, de todas formas, bajaremos la voz para estar seguros. Ah.
La venganza es un mal consejero. ¿No sería mejor cancelar el viaje escolar? Oh, imposible. Eso no. Tu historia se hará realidad sin importar lo que sea. Pero Donovan lo siente. Tal vez, pero solo tal vez. Ferlucci dejará la ejecución de tu historia a uno de sus asistentes. No se dejará ver. Tiene que seguir siendo un misterio. Su asistente será tu personaje principal. El protagonista de tu historia. Es el guía del paseo. El guía. El guía del paseo tiene tu historia y tú debes intentar recuperarla para que puedas escribir un nuevo final en el cual pones a Ferlucci fuera de acción. Donovan, recupera tu historia y vuelve a escribir el final. Así de sencillo. Tomen. Necesitarán esto para protegerse de los vampiros. Y esto para perforar sus corazones. Es tu historia, Donovan. Solo tú puedes salvar a Gino. Ya te lo he advertido. Bien. Espero que tengan una buena excusa. Esperen un momento. Repítanme, a ver. Es para poder entenderlos correctamente. Fueron a ver a Noel Vampaolo para contarle sobre una historia que Donovan escribió que fue robado por ese tal Ferlucci. Bien. ¿Y debido a eso todo se hará realidad? Uh-huh. Bueno, eso es un poco difícil de creer, ¿cierto? Pero de todas formas, es una buena excusa. Apuesto a que estás detrás de esto. ¿Excusa? No es excusa, es la verdad. Como quieras llamarla, Donovan, aún así te pasaste de Aragán. Y no puedo permitirlo. Me temo que nadie me creerá. Entonces tendremos que resolver este problema tú y yo. Discúlpame por haber sido tan tonto. ¿Sabes qué es lo bueno de cometer tonterías? No, ¿qué? Que a veces pueden ser muy emocionantes. Creí que este sería el autobús del terror, pero es solo el del aburrimiento. Debería cortarse el cabello. Chicos. Thank you.
difícil conducir esto, supongo. Sí. ¿Ah? No se ve mucho, ¿o sí? No. Qué miedo. Parche de niebla. Ah, me alegra que no tenga que conducir a través de esta niebla. A mí también. Entonces, buena suerte. Sí. Ya va a empezar. Si no estás asustado, aplaude ya, aplaude ya. Si no estás asustado, debes aplaudir. Y ahora vamos todos. Si no estás asustado, aplaude ya. Oh, oh, oh. Cualquiera se asustaría con eso. Sí, sí. Son unos efectos especiales maravillosos. ¿Ven eso, chicos? Todo esto es falso. Llegó el guía del paseo. Afortunados. Cálmense, niños. Cálmense. Esto es muy bienvenidos divertido. Bienvenidos a nuestro paseo del terror. Esto es divertido. Yo soy su guía del paseo. Y así deben llamarme. Todos pasarán por esta gran aventura que recordarán el resto de sus vidas. Bien. ¡Espaldas contra las sillas! ¡La seguridad primero! ¡Seguridad! Si baja la presión del aire en la cabina, unas bolsas caerán del techo y esto los ayudará a ir directamente a otra dimensión. Ajá, ¿dónde estamos? Es mi cuaderno. ¿Qué? Es mi cuaderno. Es solo una farsa. ¿Perdón? Solo es un actor. Oh, y tú eres Gino. Encantado de conocerte, Gino. Perdedor. ¿Es esto un poco como lo imaginaste todo, ma? ¿Crees que soy bueno? ¿Eh? Estamos en mi historia. Tenemos que rescatar ese cuaderno. Veamos qué más hay en este cuaderno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué lástima! Mi trabajo ya casi termina. Ahora solo debo hacerlos entrar.
¡Síganme! Perdedor. ¡Vamos! Por favor. ¡Dime, Gino! ¿Dudas? Gino, no lo hagas. Quédate aquí. Ya tuve suficiente con todo este asunto. ¿Asustado, Gino? Tu boca es más grande que tu corazón. ¿Estás tan asustado como el profesor? ¿Le temes a la oscuridad? Vamos. 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 Pasen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco almas que van a otra dimensión. Bien, tú entra al parque. Intenta regresarlos, recuperar el cuaderno. Bien. ¡Qué historia tan maravillosa escribiste, Donovan! Yo haré que esto termine. Antes de que el reloj marque las 12, te habrás librado de ese patán, de este pequeño mocoso. Aquí vamos de nuevo. Hola, ¿hablo con la mamá de Donovan? Sí, habla Glinda. Hola, señora Glinda. Necesitamos su ayuda. Donovan está en problemas. Donovan siempre está en problemas. Es su pasatiempo. ¿Es en serio? Vinimos al Parque del Terror con toda la clase. Oh, espera un momento. ¿No eres tú la novia de Donovan? Sí, tú eres su novia, ¿cierto? Donovan escribió esta historia y fue robada por Ferlucci. Se hará realidad y morirán muchas personas. Cariño, no debes creer lo que Donovan te dice. Tiene el hábito de inventar cosas y ya no le creemos sus historias. Usted no entiende. Es cuestión de vida o muerte. Estoy segura de que no llegará hasta allá con nuestro Donovan. Diviértanse mucho. Adiós. Glinda, tal vez sí está en problemas. Sí, claro, y tal vez no. Toma, sostén esto, por favor. Tal vez aprenderá a no inventar cosas. Ferlucci. ¡Lucifer! ¡El demonio! ¿Qué estás haciendo? Glinda, nuestro hijo está en serios problemas. Nos necesita. Tenemos que ir por él. ¡Ve tú solo! ¡Mi creatividad está fluyendo ahora! ¡Olvídate de eso! ¡Tú eres su madre! ¡Vienes conmigo ya! ¡Sonny! ¡Ahora! Esto ya no me gusta. Todos nos quedamos aquí y es una orden. Nadie más entrará a ese parque. ¡Se acabó! ¡No más! ¡Suficiente! Iré por los demás y regresaremos a la escuela. Lástima por nuestro paseo escolar, pero así es como son las cosas. Y usted también puede irse. ¡Está despedido! ¡Puede irse! ¡Tarde! ¡No es posible! Profesorcito de escuela, la otra dimensión ya ha comenzado. ¡Ah! 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 Donovan, dime qué está pasando exactamente aquí. Oye, Donovan. ¡No, Donovan! ¡Regresa! ¡Yo estoy a cargo aquí!
Genial. Carros chocones. ¡Marisol! 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 Miedosos. Buena atracción. Se me olvidó la lonchera en el autobús. A mí también, creo. Perdedores. Oh, hola, Úrsula. Aquí estás, finalmente, mi pequeña. Hola. Se demoran. Están en el cementerio. Genial. Gino, ¿esto es parte del parque? Claro. Son los bosques del terror. Pero este es un cementerio. Todo es falso. Estamos en un parque. Cobardes. Montaje. Sonny, el padre de Donovan. Sí. Estamos pasando a través de un poco de niebla. Sí, sí. ¿Seguimos por el camino correcto? Sí, por favor, vengan rápido. Sí, sí, sí. Vamos por el camino correcto. Acelera, Glenda. No podemos ir más rápido, hay mucha niebla. ¡Acelera a fondo, Glenda! No falta mucho. Oh, te voy a sorprender.
¡Regresa! ¿Otro? ¿Me perdí de algo? Marisol, no puedes vivir sin mí, ¿cierto? Tú no entiendes. Vine a prevenirte. Sabía que regresarías a mí. No, Gino. Estás en la historia de Donovan y terminarás mal. ¿Pasa algo? Estoy buscando algo en esta historia, pero... Donovan escribió una historia para vengarse de ti. Y ahora Ferlucci la tiene y en esa historia morirás. Bien. ¿Por qué estás aquí? Oye, vine a prevenirte. ¿Estás en la historia? No, claro que no. Solo intento detenerla. Estás en su historia. De lo contrario, no estarías aquí. ¿Una niña? ¿Una niña? Nadie puede creer esta tontería. Esto es solo un parque. ¡Idiota! ¡Donovan! Bueno, solo espero que Gino venga. ¡Donovan! Eso es lo más importante. ¿Qué haremos con ella? ¡Donovan! Ponerla con el resto de las cosas. ¡Donovan! 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 ¡Marisol! Marisol. Estás envidioso. Toma mi mano. Salgamos de aquí. ¿También estoy en tu historia? ¿También te vengaste de mí, Donovan? ¿Sí o no? No lo sé. No puedo recordar lo que escribí. Toma mi mano. No soy cobarde. Recuperaremos ese cuaderno. Perdedor. Recupera tu historia y vuelve a escribir el final. Es tu historia, Donovan. Solo tú puedes salvar a Gino. Ya te lo he advertido. Tranquilo, Sonny, cálmate. Es solo una tormenta. ¿Qué? No, no.
Tú vienes conmigo. Hueles a sangre fresca. Súper. ¿Qué hace mi foto? ¿Marisol? ¿A dónde vamos? Te pondré en el congelador. Bienvenido, Gino. Siéntate. ¿Esa es la atracción? ¿Tienes miedo? Claro que no. Ah, bueno. Acuéstate. Este es Polly. ¿Polly? El amistoso monstruo, vigilante del amor y señor. ¿Se refiere a un perro guardián? Me refiero a un monstruo guardián. Pero no temas, está encadenado. Pensándolo bien, creo que no me gusta. Sé que te encantará, Gino. ¿Qué es ese cuaderno? Este es el cuaderno de Donovan. Y hay una historia en él. Una historia fantástica. Pero también muy cruel. Sobre ti. Muchacho valiente y genial. Héroe. Una historia que gracias a mi jefe, el señor de Ferrucci, finalmente se hará realidad. Esta atracción no creo que me... Oh, bien, mi pequeño. Usted. Ábreme tu corazón. Puedes decirme todo. Déjeme ir. Soy tu anfitrión y tu confidente. Y yo sé que... ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Estás... estresado? ¿O quizás confundido? No pude aguantarme. ¡Ursula! El fuerte y rudo Gino está asustado. Será por eso que mojó sus pantalones. ¿Qué clase de animal eres tú? ¡Sonrío, rancio! ¡Llévatelo! ¡Y desinféctalo! ¡Hasta el más pequeño de tus orificios! Thank you.
Polly, tranquilízate. Tranquilízate. Solo soy yo, buen perrito, sí. Oh, ahí estás. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te llamas? Rubiecita. Marisol. Marisol. Marisol, ¿cuál es tu veneno? Tengo una deliciosa sangre del 93 por aquí. Puedes acostarte de nuevo. Bien cerca de tu amiga Úrsula. Marisol, ¿por qué estás aquí? En verdad, no lo sé. Oye, qué coincidencia. Porque yo tampoco lo sé. Verás, hay un pequeño problema. No puedo encontrar tu nombre en esta historia. Ayúdame. ¿Tal vez estoy en el lugar equivocado? Tal vez. Pero tal vez no. Tal vez leí muy por encima. Es posible, ¿cierto? Y por eso creo... Creo que te guardaré para después. Para... Luego... ¡Polly! Sí, tranquilízate, mi pequeño. Creo que te voy a desencadenar por un momento. Sí, así podrás vigilar todo el lugar. ¿Te gusta eso, mi pequeño? Te pruebo un pequeño bocado ahora. ¡Úrsula! ¡Suficiente! ¡Ya deja eso de una vez por todas! ¡No hay bocados para ti, Úrsula! ¡Ten piedad! ¡La piedad es para las personas débiles! Donovan, suéltame. Oh, mi gatita. Suéltame, debo irme. Tranquila, esto solo tomará un minuto. Rayos, todo es tu culpa. ¡Polly! ¿Mi culpa? Es tu culpa. Si no me hubieras intimidado, nada de esto hubiera pasado. Anda, suéltame, perdedor. No, soy un perdedor. Oh, qué lástima, pero la tentación, de hecho, fue muy fuerte, ¿verdad? Esto podría dolerte un poquitito, Gino. Lo siento. El succionador de almas. ¡Sálvame! El succionador de almas absorberá tu joven alma desde lo profundo de tus entrañas. Tomará tiempo, pero después sentirás pesadez y
que su mirada es más dulce de los sueños. Todo está bien. Aquí vamos. Uno. Dos. ¡Alto! ¡Alto! ¡Ah, Donovan! Ya no quiero más esto. ¿Qué quieres decir? Pero si es exactamente la forma como tú lo escribiste, ¿o no? ¡Mira, mira! Sí. El peligroso conde Blaponu. Ah, pone el succionador de almas en el vientre del chico malo y lentamente empieza a drenarlo. Y Gino está sufriendo un dolor insoportable. Ahora, cálmate, por favor. ¡Cuaderno! Por favor, cálmate. No cometas una tontería, Donovan, por favor. Yo quiero cambiar el final. No creo que eso sea posible, Donovan. Esta es una situación completamente nueva y yo no sé qué... no sé qué hacer. Oh, no, por favor. Donovan, yo no sé qué hacer. Al señor Farlucci no le va a gustar esto. Por favor. Ay, por favor, Donovan, devuélveme el cuaderno, Donovan, por favor. No, Donovan, no, por favor. Ay, no. Oh, maestro. Oh, tenga misericordia. Por favor, piedad. Ay, no. ¡Oh, piedad, maestro! ¡Piedad! ¡Ah! ¡Ah! Donovan, mi pequeño, deja que las cosas pasen como las planeaste. Gino te humilló, te atormentó, besó a tu novia. Honestamente, ¿crees que él dejará de hacer estas cosas? Donovan, nunca más te volveré a molestar. En serio, créeme. ¡Silencio! Donovan, mi pequeño, tú me necesitas. Eres un lobo solitario y eso te hace débil. Tú lo sabes. Devuelve el cuaderno. Devuélvelo. Yo no soy débil. Donovan. Y todo salió bien. Eres un idiota. Oh, no sabes lo que estás haciendo. ¿En verdad crees que lo puedes hacer sin mí? ¿Ah? ¡Oh! No pienses que podrás salir tan fácilmente de esto. No pienses que podrás salir tan fácilmente de esto. No pienses que podrás salir tan fácilmente de esto. ¡Oh! Donovan, ¿podrías por favor soltarme ahora? ¡Miren! Oh, son Sonny y Glenda. ¿Dónde está mi hijo? Está en el parque. Dígame de quién fue la estúpida idea de visitar un parque del terror tan ridículo. ¿De quién? ¡De su hijo! ¿Sí? ¿Cómo así que de mi hijo? Señor Sonny, estoy encerrada en un castillo, en un congelador. Hace mucho frío aquí. ¿En un congelador? Pero, profesor, ¿desde cuándo usted escucha a mi hijo? ¿Desde cuándo? Le diré exactamente desde cuándo.
desde que usted no lo hace. Mire, si usted hubiera... No, si usted hubiera escuchado a su hijo y no estuviera pensando solo en usted todo el tiempo, ninguno de nosotros hoy estaría atorado en este lugar. Ya voy. Glenda, hay un monstruo en el parque. Este es un parque del terror. ¡Claro que hay monstruos! ¡Glenda! ¡Sube al auto! ¡Marisol! Cuando lleguemos al castillo, entraremos de una vez. No seas tan histérico. Estoy segura que no todo es tan malo. Glenda, entiéndelo. Nuestro hijo está en peligro. Donovan es muy grande y puede cuidarse solo. Marisol. Esto. ¿Escribiste que todo saldría bien? Sí. Si Marisol hubiera estado en mi historia. Pero Marisol no estaba en mi historia. Perluche tenía razón. No saldremos tan fácil de esto. ¿Saldremos? Nosotros. Debemos hacer lo que sea para salvarla. Estoy asustado. Está bien. Iré solo. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. ¡Donovan! ¡Donovan! ¿No estás exagerando un poco, Sonny? ¡Toma mi mano! No
soy débil. No soy débil. Donovan. ¿Dónde está Donovan? No lo sé. No lo sé, pero... me da miedo decirlo. ¡Donovan! ¡Vine a salvarte! ¡Glenda! ¡No te quedes! Ay, ya. ¿Dónde está Donovan? ¡Glenda! Lo devoraron. Vamos, chicos. Esto es una broma, ¿no? ¿Viste? ¿Podría alguien quitarme este animal de encima? ¡Oh, Donovan! ¡Donovan! ¡Jala, Glenda! ¡Jala! ¡Alfie!
¡Oh, Dios! ¡Me necesitaste mucho, cariño! ¡No lo vuelvas a hacer, por favor! ¡Lo siento, mi amor! ¡Disculpa! ¡Lo siento! ¡Te quiero, hijo! ¡Fue mi culpa! ¿Papá? ¿Mamá? Ella es Marisol. Y yo... quiero contarles que... estoy enamorado. Oh. Marisol. ¿Y cuándo vendrás a cenar a casa? Oh, sí. Y un dos. Un bien, chicos. Ya vienen. Donovan, yo escribí esto anoche y, bueno, yo en serio creo que es buena. Als ik je droom, ben jij mijn liefste griezeltje. Jij bent zo'n zacht, zo'n lief aandoenlijk miezertje. Mijn hand glijdt kozend langs je hals, mijn giebel. Mijn tanden jeuken in mijn mond, o lievertje. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo venciste al monstruo? Soy un hombre lobo. En Centauro Comunicaciones, Bogotá, Colombia.